no comiendo, voy a la cultura y juego. Mi corazón hay amor, ya no tengo sentimiento. Oye, baby, mi corazón. Ay, bueno, ya no tengo sentimientos. I'm not paying before we do this. Got some Brooklyn Lager running through me, ready to head back to the river. That would be cool, though. Y bueno, hoy es un día un poco especial porque tengo el placer de estar reunido con mi amigo Roberto. Bloguero. El gran placer. Sí, es un gran placer tenerte aquí otra vez conmigo. Y bueno, la última vez que estábamos juntos hicimos el video de la jerga de Estados Unidos. Y bueno, así que vamos a hacerlo, pero otra vez, con más palabras, con más jerga. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y con eso arrancamos. La primera, Stan. Un stan, que bueno, este es bastante popular, esta palabra. Stan, ¿qué quiere decir stan? Básicamente a mí me suena como una persona quien te sigue o una persona quien es tu aficionado, básicamente. Sí, un stan es un fan, pero al nivel máximo, un fan demasiado. Si conoces la canción Stan de Eminem, bueno, esa canción cuenta la historia de ese fan que está obsesionado con Eminem. Y ese es lo que quiere decir un stan. Eres un fan, pero a nivel máximo. Ok, el siguiente es clout. Clout. Bueno, clout es como influencia. Influencia. Muchas personas están en social media, en las redes sociales, publicando fotos y publicando tweets y Facebook posts y toda esa mierda para ganar más clout, más influencia, más popularidad. No sé, eso. Incluye todo. La siguiente es dripping. Derramando. Came through dripping. Con Came swag. Dripping. Con tus drip, drip. Buenas vibras. Drip, drip. Con tu apariencia cool, con tu apariencia chida. Con tu estilo, con tu swag. Ya, yeah, tienes toda la onda. Ya. Yeah. Al nivel máximo. Gucci. 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 Que está bien. Gucci. Que está bien. Está, we're good. We're Gucci. Estamos Gucci. Está bien. Está todo bien. Todo está pasando tranquilo. Todo está bueno. Gucci. Todo está Gucci, Louis, Prada. La próxima. A-F. ¿Qué quiere decir? Esto básicamente es cuando... Por ejemplo, chingón, A-F. Que muy chingón, súper chingón. Esta player explica mi vida. ¿En serio? Básicamente, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Soy chingón A-F, A-F, del D-F, just kidding. L's and W's. Una L y una W. Bueno, es básicamente una L es una pérdida, a loss, una loss, cuando no ganas. O W, W's, que es un W. Pues. O W. We win, ganamos. Ganando como siempre. Eso es lo que básicamente es una W. Ganando como siempre. Chill. Esto es fácil. Creo que muchos de ustedes ya saben chill. Pero... Y creo que lo utilizan un poquito en español también. Dicen chillando. Chileando. Chillaxing. Como es bien spanglish. Yeah. Creo que hizo una canción Faruko que se llama Chillax. Ah, ¿en serio? Yeah. Ah. Así que... Bueno, en el último video hablamos mucho de dinero y de todas las palabras que hay para decir dinero, pero hay una frase que es secure the bag. Y esta tú no sabías, ¿no? No. Básicamente quiere decir ganar más y más dinero. Yeah.
Neta. Secure the bag. Oh. Secure the bag, get the bag. La bolsa es lo más importante de todo. Llenar la bolsa. Y tienes que asegurarla. Sí, así se dice, no sé. Sí, ¿cómo describirías esta palabra finesse? Es cuando estás, no estás engañando a nadie, pero básicamente estás tratando de lograr o alcanzar lo que tú quieres alcanzar en una manera indirecta tal vez o en una manera discreet. Con cuidado. Prudente. Yeah. Prudente, con cuidado. Yeah. Pero a veces se lo hacen bien, like, sleazy. Bien, sleazy. You know, bien... A oscuritas, se puede decir. Yeah. A oscuritas. Yeah, like en la oscuridad. Yeah. Oh, esta me encanta. Salty. Salado. He was mad salty, son. Mad salty. Como una tortilla. Bueno, salty es como enfadado, molestado por algo. Cuando alguien tiene mucha rabia, es una persona muy salty. Esa persona es mad salty. Yeah. Así que no estén así. No seas así, por favor. Low key, high key. Low key, or maybe high key, I've been peeped that you like me. The fuck you really wanna be with besides me, I mean? Low key, guess low key. Low key. O clave baja. Es una cosa que haces discreta. Cuando haces algo de una manera discreta, lo haces de una manera low key. Yeah. Or, a veces cuando quieres decir algo, es, bueno, no quieres que sea súper obvio, puedes decir low key. Por ejemplo, puedes decir Loki, no fui al gimnasio hoy. Por ejemplo, right? Pues eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Y todos ustedes son los verdaderos GOATs por haber visto este video. Espero que hayan aprendido algo útil. Espero que ya sepan más de la jerga de nuestro querido país de América. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao! Jinx, you owe me, sir.